Hola, gente hermosa del YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les saluda nuevamente Héctor Duarte, y esta vez por fin vengo con el especial de 16.000 suscriptores, aunque en el momento que se edita este video, ya seremos 17.000 suscriptores XD, pero perdón por la tardanza, pero es que resumidamente, la flojera, pero en fin, hoy por fin les traigo el especial preguntas y respuestas donde los que dejaron sus preguntas van a participar en este video y van a saber algunas cosas sobre mí, así que quédate hasta el final del video apoyando con un tremendo like, así que vamos allá a responder algunas de sus preguntas. Suscríbete. CJ Latinoamericano pregunta, ¿cuándo piensas dejar YouTube? Pues por el momento no pienso dejar de subir vídeos a YouTube, aunque sé que soy inactivo y subo vídeos al mes, pero aún así siempre busco que subir. ¿Piensas hacer una película de Payback 2? En sí una película no, pero con otro amigo creador de contenido a finales del año pasado, estábamos planeando en hacer una serie como las que subía en el 2020, pero por el momento aún está en la lista de pendientes. ¿Face reveal? Por el momento aún no habrá. Si no fueras youtuber, ¿qué estarías haciendo? Muy buena pregunta, pero la verdad creo que estuviera enfocado en mis estudios y en mi vida personal. ¿Por qué iniciaste a hacer vídeos de Payback 2? Pues es una historia que más adelante voy a decir, pero en sí fue porque pensé que sería interesante subir vídeos de mi juego favorito. Aparecí en el video. Efectivamente. Ariel Morales pregunta, ¿vas a dejar de jugar Payback 2 cuando salga Payback 3? Probablemente no es que lo deje de jugar, pero tampoco lo jugaré muy seguido mientras esté experimentando la tercera entrega del juego. ¿Cómo te motivaste a hacer vídeos? La razón por la cual me motivé a hacer vídeos fue cuando me pregunté yo mismo cómo se subían los vídeos a YouTube. Recuerdo que el primer vídeo que subí fue un vídeo donde salía mi mascota y otra más, y pues yo me pregunté de cómo se subía vídeos y le di a compartir y me salió el icono de YouTube. Después me propuse a seguir subiendo vídeos y como tenía a Payback 2 de juego favorito, decidí grabar y subir vídeos del juego. Actualmente los primeros vídeos que subí ya no existen, pero desde ese tiempo que fue en el 2020 surgió mi canal de YouTube. ¿Cómo conociste Payback 2? Todo comenzó en el 2018, donde estaba aburrido y decidí buscar algún juego interesante en Play Store. Cuando me apareció Payback 2, su icono me apareció muy interesante, así que decidí instalarlo y después de jugarlo mucho, se convirtió en mi juego favorito. Xenon pregunta, ¿con qué editas tus videos? Actualmente edito con Video Maker, pero aparte de editar con esa plataforma, para mejorar algunas imágenes utilizo PixArt, y para hacer las miniaturas utilizo la que aparece en pantalla. Carlos Soto pregunta, ¿cuántos años tienes? Mi edad es una referencia que está probablemente en este video, solo eso diré. ¿Desde cuándo juegas Payback 2? Desde el 2018, pero actualmente no juego mucho. ¿Cuál fue la razón por la que continuaste a subir videos? Pues al ver el apoyo que recibí, me motivó a poder entretener a más gente y hacer más videos. ¿Juegas otros juegos, además de Payback 2? Sí, actualmente juego un simulador de vuelo, Monopoly Go, Fortnite y por veces GTA V y Minecraft, en resumen juegos humildes. ¿Cómo te sentiste cuando tu canal empezó a crecer rápidamente? Pues muy alegre y agradecido con Dios, ya que permitió la oportunidad para tener esa motivación en seguir con mi canal. ¿Te imaginabas que un día llegarías a 16.000 subs? La verdad no, pero estoy agradecido con Dios y sorprendido ya que he llegado hasta aquí. El Chestecito pregunta, ¿por qué quisiste hacer videos? Pues como dije anteriormente, todo comenzó por curiosidad de cómo se subía un video a YouTube y luego quise subir más y más hasta donde estoy. ¿Por qué Payback? Pues que es uno de mis juegos favoritos, y porque tuve un gran apoyo en la comunidad que son ustedes. ¿Eres humilde? Sí. TheCrack66 pregunta, ¿tu juego favorito es Payback? Efectivamente. ¿Cuál es tu meta? Mi meta es que un día llegue al millón de suscriptores si Dios lo permite. ¿Cuál es tu tipo favorito de vídeos de Payback 2? En sí, son aquellos vídeos de tops o de retos. ¿Cuál modo prefieres, historia o campaña? Para mí los dos son entretenidos, pero iría más con el modo historia. Soy Killer Digi pregunta, ¿harás un en vivo jugando con suscriptores? Por el momento aún no. ¿Pa cuando tu voz real? Hasta que ya me sienta preparado van a escuchar mi voz real, pero por ahorita no lo tengo pensado. ¿Cuál es tu mapa favorito de Payback 2? Mi mapa, o mejor dicho mi ciudad favorita, es Freedom City. ¿Cuál es tu juego favorito?
Aparte de Payback 2, mi otro juego favorito es el simulador de vuelo que mostré anteriormente. ¿Harás un especial de 20.000 subs? Creo que no, y si hago uno solo sería como un video corto celebrando los 20.000 subs. Neyes Isabel Castillo pregunta: ¿planeas traer otro contenido además de Payback 2? Puede que en el futuro suba vídeos de otros juegos, por ejemplo el video de Fortnite que subí hace meses, pero por el momento Payback siempre estará en este canal. Juan Pablo pregunta: si tú nunca hubieras subido vídeos de Payback 2, ¿qué otro tipo de contenido subirías? Muy buena pregunta, y pues si no subiría vídeos de Payback 2 creo que subiría puras cosas random XD, o no subiría nada, ya que este juego fue el motivo por la cual creció este canal. ¿Qué edad tienes? Es una referencia escondida en este canal. ¿Desde cuándo juegas Payback 2? Desde el 2018. Cax206 pregunta: ¿cuál es tu auto favorito de Payback 2? Mi auto favorito es el Vapor. ¿Cuál es tu arma favorita? Mi arma favorita es la granada y el misil. ¿Me saludarías? Saludos para Cax. Alex Gamer pregunta: ¿qué te gustaría que pongan en Payback 2? Si te refieres a Payback 2, me gustaría que en una actualización o también en la tercera entrega tenga la opción de tener amigos en el juego, así como otros juegos, y así invitarlos a jugar desde una invitación. ¿Jugarás Cubón para hacer PvP y conocerte? Probablemente juegue más seguido de nuevo, y por si acaso aquí dejo mi ID para que me busquen en Cubón. ¿Piensas que Payback 3 sea de paga o gratis? Bueno, en sí no estoy seguro, pero dependiendo si tendrá mucha publicidad y accesorios para poder comprar, diría yo que sería gratis, pero hay una probabilidad que sea de paga, ya sea por el esfuerzo y mucho trabajo que se está haciendo en la tercera entrega, pero la respuesta final la sabremos hasta que se lance el juego. Edwin Arias pregunta: ¿quién te inspiró a ser youtuber? ¿Quién me inspiró, o mejor dicho quienes me inspiraron a poder seguir siendo youtuber de Payback 2, fue RexosBux y Juan Pablo. ¿Cuál es tu auto favorito? ¿Qué mapa te gusta y no te gusta? Mi auto favorito es el Vapor, mi ciudad favorita es Freedom City, y la ciudad que casi no me gusta es Urban Shore. Villan Polares pregunta: ¿cuándo vas a subir vídeos más rápido? En subir vídeos seguidos sería muy difícil, ya que tengo que estar con mis estudios, y eso me quita mucho tiempo para poder editar, y admito también que a veces ando flojera para editar y a veces cuando edito no sé qué música de fondo poner XD. ¿Cuántas monedas tienes en Payback 2? Actualmente tengo monedas infinitas, y para que ustedes tengan monedas infinitas también, haré un video más adelante sobre cómo obtenerlas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cuando suba ese video, lo miren enseguida. Facundetex pregunta: si tuvieras que subir otro juego que no sea Payback 2, ¿cuál sería? La verdad no estoy seguro, pero creo que subiría cualquier juego random, y también cualquier cosa como dije antes. ¿Te harías un canal en inglés? Pues al momento no me haría un canal en inglés, ya que apenas edito vídeos para este canal y así que no creo que tenga tiempo para otro. Si pudieras colaborar con un youtuber de Payback, ¿quién sería? Pues en mi opinión hiciera colaboración con cualquier youtuber, pero también que yo tenga tiempo para poder hacer el video. Messi Fachero pregunta: ¿cuándo salga Payback 3 seguirás jugando Payback 2? Probablemente. Mr. Silver Payback pregunta: ¿has hecho colaboración con algún otro youtuber? Por el momento aún no. ¿Qué te parece el contenido de los nuevos integrantes de la comunidad? La verdad, hay muchos nuevos canales en la comunidad que han tenido éxitos, y en mi opinión hacen un buen contenido, y si tú eres uno de ellos que está viendo este video, te quiero motivar a que sigas esforzándote en tu contenido, ya que todo lo que hacemos en el presente, sin importar que sea pequeño, pero en el futuro tendremos resultados. ¿Te gustaría que en alguna próxima actualización agreguen el mod de zombies a Payback 2? En mi opinión no me gustaría mucho, pero estaría bien para los demás jugadores que quieren experimentar nuevas cosas. ¿Cuál de todas las teorías de los youtubers de Payback 2 sobre quién somos nosotros te gustó más? En sí no podría decir, ya que no he visto mucho sobre esas teorías, recuerdo algunos vídeos pero no me acuerdo muy bien. Ikeriker pregunta: ¿tienes algún mejor amigo en Payback 2? Sí, es uno de mis amigos que lo conocí desde inicios de mi canal. ¿Cuáles son los momentos que más recuerdas en Payback 2?
Los momentos que más recuerdo, fueron cuando la comunidad estaba más viva, en los tiempos cuando los youtubers, por ejemplo RexosBuild, subía sus creepypastas, cuando subían los tops y parodias, fueron buenos momentos. En tu opinión, ¿quién es el mejor jugador de peleas en Payback 2? En mi opinión digo que Alejandro48. El Supremo ya te pregunta. ¿Tienes novia? Efectivamente. ¿De dónde eres? Actualmente vivo en Honduras, pero aquí les va un dato curioso sobre mí, y es que en realidad soy de Estados Unidos, pero la mayoría de mi vida la he vivido en Honduras. ¿Me saludarías? Un saludo para el Supremo Yete. Fick Félix pregunta. ¿Para cuándo volveremos a hacer el grupo de WhatsApp del Payback tuyo? Creo que volver a hacer un grupo de WhatsApp no va a suceder de nuevo, pero aparte del grupo que había antes donde habían muchos integrantes, hay un servidor de Discord, pero lo negativo es que está muerto y demasiado muerto, pero si quieren revivir el servidor y poder renovarlo les invito a que entren, y así podrán hasta hablar conmigo, así que si apoyan al servidor es probable que lo mejoremos y esté activo. ¿Aún me recuerdas? Sí bro, aún te recuerdo, siempre recuerdo amigos que me han acompañado desde antes. Y también, ¿habrá directo a los Juanpa de jugar con subs? Por ahorita probablemente no. Muchas gracias a Dios y a cada uno de ustedes por poner su apoyo en este canal, en poder llegar a los 16.000 subs y actualmente a los 17.000 subs, la verdad muchas gracias, ya que sin ustedes no serían esta cantidad de suscriptores. Espero siempre mis vídeos los entretengan y que un día lleguemos lejos, gracias a todos a esas personas que me han acompañado desde mis inicios de este canal, tal vez no hablemos como antes pero siempre serán parte, así que les pido gracias nuevamente por todo el apoyo y seguiremos adelante, así este video va a concluir, y también les aviso que no salieron todas las preguntas que me dejaron, pero haré una segunda parte de preguntas y respuestas, así que no se preocupen, así Héctor Duarte se despide y nos vemos en el siguiente video, chau chau.